Vean estas imágenes que filma la gente. Miren, miren. Ay, qué impresionante. Impresionante. Cae sobre una de las colectoras, ahí en 3 de febrero, un edificio de construcción que se derrumba prácticamente sobre la General Paz. Esto es en Sáenz Peña, en el partido 3 de febrero, cerca a las 2 de la mañana. Despiertos durante la madrugada y lo compartió un vecino de Sáenz Peña a las 2:49 a.m. Había pasado hacía media hora. Es un edificio que tiene 8 pisos y que estaba a punto de ser terminada su construcción y se desmoronó de repente sobre la colectora. De hecho, sí, cuando estuvo Carlos Allán durante la madrugada, vio que hasta habían llegado varias piedras a metros de General Paz. Por suerte, sí, sin heridos, ¿no? Diego Valenzuela, que es el intendente 3 de febrero, dijo que están esperando ahora las pericias técnicas y legales, que tuvo un plano de origen aprobado en noviembre del 2015 por la gestión anterior. Después hubo modificaciones en el tiempo. Se hicieron las inspecciones, las intimaciones, porque se pidió que se adecúen cosas en términos en los que la construcción respecto al plano no había hecho. Era decir, como que estaban esperando esto, ¿no? Evidentemente, porque no tenían las habilitaciones correspondientes, por lo menos las modificaciones a esas habilitaciones que se habían dado en el comienzo de la construcción, ¿no? Impresionante la imagen de lo que pasó esta madrugada, casi a las 2 de la mañana, imágenes grabadas por los vecinos, como decíamos, lo que además generó una sensación de temblor en la zona. Pero para más información está José Fulugonio en el lugar. Hola José, buen día. Hola Sergio Roxy, ¿cómo les va? Buenos días. Sí, un edificio de 8 pisos que ya estaba a punto de ser entregado, ¿eh? Un edificio que originalmente había sido proyectado de 10, con una excepción al código de construcción de aquí de 3 de febrero. En noviembre del año 2015, finalmente la municipalidad del año pasado, en octubre del año pasado, lo autorizó, pero solamente para 8 pisos. Bueno, ya estaba a punto de ser entregado este edificio y esta madrugada, 1:30... se desplomó sobre la colectora de General Paz, Mano Provincia. El edificio estaba en el vértice de una pequeña manzana con forma de triángulo, compuesta por las calles General Paz, Estocolmo y América. Para que se hagan una noción del lugar, estamos a metros de América y General Paz del lado provincia, Mosconi y General Paz del lado de Capital. Hay que aclarar que no cayó sobre una casa abandonada, cayó completamente sobre la colectora de General Paz, que paradójicamente es distrito de la ciudad de Buenos Aires, hasta la línea de edificación. Ah. Es decir, que el edificio estaba en 3 de febrero, pero cayó sobre la ciudad, claro, de Buenos Aires. La última inspección había sido en mayo de este año. Y en principio en la municipalidad están responsabilizando al arquitecto de apellido Álvarez, que señalan que ya tiene algunas otras denuncias. Yo acá estoy con un vecino, Alberto, que me decía que el edificio había estado parado un tiempo por una denuncia de una vecina, Alberto. El edificio estuvo parado, buenas noches, el edificio estuvo parado un tiempo, más o menos 2 años, por la denuncia de una vecina de enfrente, que es abogada. ¿Sabe qué es lo que denunciaba esta vecina? Denunciaba que no se podía construir tantos pisos sobre la colectora de General Paz. Aparentemente no siguió su curso porque ya ves el otro edificio que hicieron sobre la colectora. Y después se reanudaron las obras y bueno, ya no estaba tan avanzado para entregar, pero estaba casi todo listo para... Alberto, ¿vos escuchaste el derrumbe? Y se escuchó. ¿Cómo se sintió? No, se escuchó fuerte. Temblaron las casas. Pero después se cortó la luz, se ve que, bueno, algún cable habrá saltado o algo y después volvió enseguida la luz. Ahora en tu casa están con luz a media cuadra porque dicen que la zona estaba cortada. No, ahora tenemos luz, hay luz. Pero bueno, recién me levanté y me había... ¿Es una calle que tiene tránsito de madrugada? No, de madrugada no. Pero de día acá es impresionante. Es mucho el tránsito. Es una fortuna que este derrumbe haya sido a la 1:30. No. Gracias a Dios. Gracias a Dios que fue a esta hora. Porque si no, acá habría enterrado por lo menos 4, 5, 6 coches. Terrible. Gracias, Alberto. Terrible. Gracias. Nos dicen que además no estaban los serenos de la obra, que generalmente suele haber algún grupo de serenos. Bueno, que esta madrugada no estaban. Ya la municipalidad confirmó que terminó la tarea de revisión con perros para
descartar que haya eventuales víctimas allí debajo, confirman que no las hay y a partir de ahora coordinarán con la Ciudad de Buenos Aires para remover estos escombros. Recuerden que recién lo que decía el vecino respecto de la denuncia de la otra vecina sobre la parálisis de la obra, esta es una obra que originalmente había sido autorizada para 10 pisos de modo excepcional, habían conseguido una excepción, sí. Pero finalmente la excepción fue descartada por la nueva gestión y sí. Lo obligaron a construir 8 pisos, que es el máximo autorizado. Bueno, la verdad que lo que decía el vecino, ¿no? Y lo que pensábamos también acá, nosotros, si esto hubiese sido de día, a las 2, 3 de la tarde, tal vez estuviésemos hablando de una tragedia. La verdad es que se ven muy grandes las dimensiones del edificio, lo que pudo haber provocado. Sí, 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 es realmente muy importante el edificio, Roxy, ¿eh? Es claramente de la altura de 8 pisos. Fíjate, por ejemplo, esto es polvo nada más, pero estamos a 50 metros aproximadamente y los autos están Mirá. Cubiertos de polvo. Claro. Este auto estaba estacionado acá a esta poca distancia. Bueno, ustedes tienen el video del momento en que sí. Cae el edificio, que está tomado por la cámara de seguridad de una cochera, también a poco menos de 100 metros de distancia. Se ve completamente cómo se desploma hacia el lateral de la colectora de General Paz. Es decir, cayó, entre comillas, de la menos mala forma que podría haber caído este edificio. Como nos decía recién Alberto, el vecino, de madrugada no suele haber tránsito por acá porque estamos en una zona de difícil circulación entre las dos vías, entre las vías del ferrocarril San Martín y del ferrocarril Urquiza, a pocos metros de América y General Paz. Habrá que averiguar también la constructora, ¿no? Después, con el correr de las horas, habrá que ver quién era la constructora, si era una empresa conocida, bueno, en fin, todos esos peritajes que vendrán después. La constructora se llama Creole, el arquitecto a cargo es un arquitecto de apellido Álvarez. Extraoficialmente de la municipalidad nos decían que ya había alguna denuncia contra este arquitecto, que es el responsable de hacer todos los cálculos claro. De material, que la municipalidad hace inspecciones que tienen que ver con que se cumplan los planos. Y acá recordemos que hubo una modificación de esta obra, que había conseguido una excepción en noviembre de 2015, recordemos que ya en aquel momento la gestión que estaba ya sabía, después del proceso electoral, que en diciembre terminaba su mandato. En noviembre se aprobó esta construcción de modo excepcional para 10 pisos, cuando el máximo permitido es 8. Mm. Y en octubre del año pasado se modificó a 8 pisos el sí. Autorizado para esta construcción, después de la detención que nos había dicho recién el vecino. Bueno, ahora está trabajando ya personal de Defensa Civil y de bomberos de 3 de febrero y están evaluando. Si tenemos un minuto, vamos a hablar con un funcionario, si les parece. A ver. Sí, dale, o la dejamos para después. No, no, dale, dale. Aquí está Juan Manuel Lucioni, que es el secretario de Seguridad de 3 de febrero. Bueno, a las 01:40 se produce el derrumbe. En ese momento se activa el sistema de emergencia municipal a través del COM. Lo que nos hace a nosotros poder desplegar Defensa Civil, Tránsito, Bomberos, el sistema de seguridad también. Y posterior a eso poder iniciar las tareas de rescate con 3 brigadas de perros, especialmente entrenados para la búsqueda. Eso ya terminó sin encontrar víctimas debajo de los escombros y poder que el fiscal... Se hablaba que había caído sobre una casa vecina. No, no. Cayó directamente sobre la colectora porque era lindante a la vereda. Es un edificio que, según lo que dicen los vecinos, arrancó su construcción en septiembre del año pasado, ¿no? Sí, la obra... Estaba bastante avanzado. Estaba bastante avanzado. Es anterior, lo que pasa es que tuvo que adecuarse a reglamento porque en noviembre de 2015 se aprueba la obra, por excepción con 10 pisos. Fuera de reglamento. Con la gestión nueva del intendente, tuvo que readecuarse a reglamento para que sea de 8 pisos. Luego de la readecuación, sino que fue inspeccionada 10 veces para adecuarse a plano. Es importante destacar que nosotros como municipio no controlamos los cálculos técnicos de la obra, sino que la obra se adecue a plano. El control de los cálculos es responsabilidad de la empresa constructora. ¿Conocida de la zona? Sí, es conocida, sí, tiene varias. Hablaba un vecino que en algún momento sufrió una clausura, ¿es cierto en esta obra? Tuvo la readecuación con las inspecciones. Sí, tuvo unas clausuras y luego tuvo que readecuar la obra a plano para poder continuar. ¿Habían llegado a construir las 10 losas? 8 pisos. De 10, 8 pisos. ¿Habían llegado a construir las 10 losas? ¿Cómo? Perdón. Si
¿Se habían construido las 10 losas, los 10 pisos? No, todavía no. O sea, no hubo que desconstruir los dos pisos superiores. No. Se construyó, el plano estaba por excepción aprobado a 10, se readecuó a 8 y se construyó de 8. ¿Cómo se va? ¿Qué tareas ahora van a realizar técnico-operativas y en manera también para saber qué ha pasado con esta construcción? Porque la verdad que en el video se observa... Sí, es una caída importante. Y evidentemente no pasaba nadie por ese lugar. Tal cual, el horario fue importante para que no suceda, que no haya víctimas. Las tareas ahora, luego de la autorización de fiscal para la remoción, es un trabajo en conjunto con la Ciudad de Buenos Aires, con los medios de remoción de la ciudad, los medios de defensa civil del municipio y la empresa constructora que también va a aportar esos elementos. Luego de eso vendrán los peritajes para determinar las causas y, bueno, luego las consecuencias que seguirán su curso legal, ¿no? Maturo, hablar de lo que pudo haber pasado. ¿Ustedes manejan la posibilidad de una fatiga de materiales, un error en la construcción? La verdad que no puedo responder eso porque eso es materia de investigación y peritajes posteriores a la remoción, ¿no? ¿Tiene en la municipalidad alguna denuncia más contra el arquitecto? No, en este momento no.